Ah, es verdad, si ya lo vemos. No muy lejos de aquí, está aquí. Y no queda nada. Nos encontramos en el antiguo monte de La Moraleja, el antiguo encinar de la localidad de Alcobendas, hoy conocida y antaño conocida como La Moraleja y hoy conocida como urbanización La Moraleja. Estamos con Guillermo Fischer, que es historiador. Bueno, Guillermo, cuéntanos más o menos por qué estamos aquí y qué es eso que estamos viendo allí al fondo. Bueno, aquí de La Moraleja, donde nos encontramos, probablemente los restos históricos más interesantes, lo único que queda así de la parte más antigua histórica de La Moraleja, son esos restos que tenemos ahí, que es la antigua casa del guarda del Real Bosque y sitio de La Moraleja. Todo este territorio donde nos encontramos hoy, que está plagado de estas urbanizaciones, pues antiguamente era un bosque bastante grande y muy cerquita de aquí estaba ubicado el original Palacio de La Moraleja, que fue creado como a principios, mediados del siglo XVII por los Arias Dávila, que eran señores de Alcobendas y condes de Puñonrostro. Junto con el Palacio de La Moraleja, hoy desaparecido ya, pues estaba toda esta extensión de bosque que, como mediados finales del siglo XVIII, pasa por diferentes propiedades y a finales del siglo XVIII es incautado por la corona española, por el rey Carlos III de Borbón, que pasa a incorporar todo el palacio y todos estos territorios del bosque a manos de la corona. Y para ello crea el Real Bosque y Sitio de La Moraleja, bajo la propiedad de la Casa Real, de la cual pues se construyó esa casa de guarda forestal para proteger todos estos territorios y el cercano palacio. Se mantiene en manos de la corona española hasta finales del siglo XIX, hasta el reinado de Isabel II, cuando la revolución de 68 la destrona y todos los bienes de la corona pasan a manos nacionales, se nacionalizan para venderlos y obtener recursos económicos para la nación. Y así, a finales del siglo XIX, todos estos territorios y el cercano Palacio de La Moraleja pasarán a manos del Marqués de Cubas, del Marqués de Fontalba y de Cubas. Posteriormente, ya a principios del siglo XX, todos estos territorios, tanto del Palacio como del Bosque, pasan a manos de su hija, María de Cubas y Erice, que es conocida en Alcobendas como la Marquesa Viuda de Aldama y bueno, pues, que tiene la calle principal de aquí de Alcobendas en su honor. Y será ella pues, la que será la responsable del Palacio y del Bosque de La Moraleja en los años de la República de la Guerra Civil Española, cuando nuevamente estos territorios son incautados, en este caso por el Frente Popular, y socializados. En estos territorios se construirá posteriormente la Guerra Civil el Hogar Infantil en Stalma. Ya después de la Guerra Civil, con las nuevas autoridades franquistas, todos estos territorios vuelven nuevamente a manos de los Cubas y Erice, en este caso a manos del hijo de María Cubas y Erice, que es Usía, el conde de los Gaitanes, que ya a partir de los años 50 y 60 pues privatiza, vende todos estos territorios que eran de su propiedad a diferentes empresas que ya pues construyen todos estos chalés y urbanizaciones que vemos hoy en día, y el Palacio de La Moraleja pues será definitivamente demolido para construir en su lugar lo que es el actual y moderno Club de Gol, los chalés, urbanizaciones y demás. De todo este patrimonio histórico que viene del siglo XVII, lo único que ha quedado en pie aquí in situ, en La Moraleja, en Alcobendas, ya digo, es esa casa del guarda forestal del Real Bosque y Sitio de La Moraleja, que se calcula que es de en torno a mediados del siglo XVIII, de cuando, ya digo, la corona real incauta estos territorios y, bueno, pues instala esa caseta para vigilar y proteger todo esto que entonces era patrimonio real. Por desgracia, y aunque esta caseta, está protegida por el catálogo de bienes de interés cultural del Ayuntamiento de Alcobendas, esta casita está protegida y que en teoría debería conservarse como resto del patrimonio histórico, sin embargo salta a la vista el estado de ruina acelerada y de degradación en que se encuentra el edificio, y que ha sido recientemente incluido en un catálogo por parte de la asociación Hispania Nostra, según se puede ver aquí en la famosa lista roja. Hispania Nostra es una asociación nacional, estatal, que lo que se encarga es de proteger el patrimonio histórico y cultural en toda España, y a través de la lista roja del patrimonio se encarga de incluir un catálogo de todos los bienes que están en peligro, incluido este, que aunque está, ya digo, protegido y catalogado por el Ayuntamiento de Alcobendas, pues está en un estado de ruina y degradación permanente. Entonces, al ser prácticamente uno de los pocos restos, por no decir el único resto histórico de envergadura que se encuentra en el término municipal del Ayuntamiento de Alcobendas, pues creemos interesante pues señalarlo para indicar que está aquí,
que está protegido por el Ayuntamiento de Alcobendas y que este ayuntamiento pues debería pues cumplir sus funciones de la propia legislación que él mismo ha realizado para proteger y evitar pues el estado en el que se encuentra y que desaparezca, ya digo, el único resto histórico que todavía nos queda en Alcobendas de ese periodo de cuando este territorio era propiedad de la Casa Real y de nuestro patrimonio histórico más antiguo, ¿no? Pues muchas gracias. Vemos que cómo está y vemos que el ayuntamiento pues no ha hecho mucho por él porque se está cayendo. Así trata el Ayuntamiento de Alcobendas el patrimonio histórico de Alcobendas. De una moción de si se puede, que fue aprobada por unanimidad del pleno, pues exigíamos la devolución del suelo de Alcobendas, que es aquella zona allí, al municipio de Alcobendas. Aquí, Guille, explícanos todas estas trincheras que se ven aquí en zigzag, que llegan hasta el Pardo, ¿qué es? Pues esto corresponde a lo que en su momento, según han hecho investigaciones, además bastante recientes, desde arqueólogos vinculados al grupo de estudios históricos del Frente de Madrid y de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pues han descubierto recientemente todo un conjunto de línea de trincheras que iría en lo que se conoce como la segunda línea de defensa de Madrid, que se construyó en torno al año 1938 por parte del ejército republicano, que si lo vemos trazado desde un mapa, pues vendría en forma de arco, aquí está en línea recta, pero sería un poco en forma de arco, iría desde la zona del Monte del Pardo hasta el 7 metros aquí detrás y pasaría por toda esta zona de aquí, que sería toda la zona donde nos encontramos ahora, el Goloso y la de Saboyal, que es donde nos encontramos, y también habría restos en la zona de Fuente del Fresno y tirarían directamente hasta el 7. Ya digo que esto es una guerra de trincheras y de búnkeres que se construyó con el objetivo de servir de segunda línea defensiva en el caso de que cayera esta primera línea defensiva que tenemos aquí al fondo nuestro, que corresponde a la Sierra de Guadarrama, que es donde estaba la primera línea de fuego en la Guerra Civil Española en la Batalla de Madrid, pues desde julio-agosto de 1936 se estableció en esas montañas el frente de guerra. Pero el ejército republicano, a medida que va avanzando la guerra y en previsión de que cayera esta primera línea para evitar que se produjera un desabastecimiento defensivo desde la Sierra de Guadarrama hasta Madrid capital, se construye toda esta segunda línea defensiva entre el Pardo y Algete para proteger un poco la retaguardia republicana en caso de, ya digo, de ataques nacionales. Para ello podemos encontrar restos de trincheras en lo que son los términos municipales de Alcobendas y especialmente San Sebastián de los Reyes. Concretamente tenemos dos en esta zona, bien visibles, luego probablemente habría más dentro ya del territorio de la de Saboyal, pero tenemos dos identificadas. Una de ellas estaría ahí al fondo, ya dentro del término municipal de Alcobendas, que correspondería al territorio militar de la base militar del Goloso, que es una trinchera bastante grande, mayor envergadura, que se ve mucho mejor que esta, pero a la cual no se puede acceder porque lógicamente es territorio militar y está vedado el acceso. Y otra segunda trinchera, que es en la que nos encontramos en este momento, ya en la línea límite entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en zona de la de Saboyal, es esta línea de trinchera defensiva que se puede ver en zigzag, ahora un poco más de maleza, pero se puede distinguir claramente los bordes en el contorno, y que vendría más o menos desde la zona del paseo hasta ya final, casi prácticamente cercana a la verja del Goloso, que termina como una especie de hondanada bastante amplia, una boca abierta, donde se pueden además ver restos de construcciones de hormigón que probablemente serían algún tipo de nido o búnker o de refugio para los soldados que defendían esta posición. Pues como he dicho, esta trinchera de la segunda línea de defensa vendría desde allá arriba, desde el cruce de caminos, bajaría en forma de zigzag hasta esta zona aproximadamente de aquí, donde se produciría pues, un poco una abertura para los soldados, donde probablemente pues, estaría instalado algún tipo de construcción o edificio defensivo. Aquí podemos ver, como se puede ver claramente, restos de hormigón. No sabemos si pertenece a la trinchera original o son restos construidos posteriormente, pero por el tipo de material, tipo de hormigón, y teniendo en cuenta que esto está situado justo dentro de la trinchera, pues es muy probable que perteneciera a la construcción defensiva original.
tanto esta trinchera como todas las de la zona y en general la segunda línea defensiva de Madrid nunca llegó a ser utilizada en combate. Se construyó en caso de que se sobrepasara la primera línea para defenderse, pero dado que la primera línea de frente no cayó nunca a lo largo de la Guerra Civil, pues esta red de trincheras y de nidos y búnkeres bélicos pues quedaron sin utilización y en caso únicamente preventivo como elemento defensivo, pero no se llegó a poner nunca en uso. Ni esta trinchera del Goloso, ni estas de la de Saboyal, ni otra línea defensiva bastante bien conservada en Fuente del Fresno han sido nunca, como se puede ver a simple vista, investigadas, ni excavadas, ni demás. Y bueno, pues no sabemos exactamente el alcance que tuvo ni los posibles restos que podamos encontrar de los soldados que pudieran haber participado en su construcción o que pudieran haber estado aquí en algún momento a lo largo de la Guerra Civil Española. Desde Si Se Puede, desde Podemos, volvemos a decir que esta zona de los militares, de esta zona de la OTAN, vuelva a soberanía de Alcobendas ya, vuelva a la soberanía del municipio de Alcobendas. Defender nuestro patrimonio histórico y cultural, defender la naturaleza, por eso estamos hoy aquí, para ello. Sí se puede.